El acondicionamiento de locales, tanto docentes como dormitorios, son de las acciones que por estos días ocupan a profesores, directivos y trabajadores de los diferentes centros educacionales en la provincia. El Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Roloff es una de las escuelas que luego de sus funciones como centro de aislamiento se higienizó y realizó un proceso profundo de desinfección. Ya recibimos la diligencia sanitaria que emite la Dirección Municipal de Salud, la cual autoriza y clasifica ya el centro listo para trabajar. A partir de ese momento hemos venido realizando un grupo de acciones, sobre todo de limpieza y de reordenamiento, tanto en los locales de dormitorio como en la parte docente. Y nosotros cumpliendo las indicaciones que hemos recibido, que se ajustan al distanciamiento físico requerido para enfrentar la segunda fase de esta primera etapa, pues hemos ido trabajando, ordenando los dormitorios, ubicándola a una distancia prudencial, igualmente en las aulas, clasificando aquellas que nos van a dar la posibilidad, por la extensión que tiene, de poder trabajar a grupo completo, y otras que, por tener un espacio físico más pequeño, pues hemos decidido trabajar en ella a nivel de subgrupo para poder cumplir con todas estas medidas. Otros locales como laboratorios, la biblioteca, el salón de estudio e incluso las cátedras de profesores también se acondicionan para, de ser necesario, estén listos para su uso y que el proceso docente educativo fluya con calidad. Los estudiantes de noveno grado que realizaban sus estudios en el preuniversitario tienen para esta etapa algunas particularidades. Se ha tomado la decisión de que a partir de que ellos recibieron un volumen considerable de todos los contenidos que se ajustan al noveno grado, no deben incorporarse con nosotros en el mes de septiembre, a partir de que van a desarrollar el proceso de otorgamiento, que es el que le corresponde ahora en primera instancia en sus centros de procedencia. Ahora, en el mes de noviembre, cuando inicie la tercera fase de esta primera etapa, sí vamos a continuar con la experiencia del noveno grado, es decir, vamos a estar recibiendo un grupo de 30 estudiantes y, bueno, lógicamente los 55 que concluyeron el noveno grado en nuestro centro tienen garantizada su continuidad de estudio aquí en el IPBC y se incorporarían entonces en el mes de noviembre ya como estudiantes del décimo grado, a los cuales le estaremos dando también la bienvenida como estudiantes de nuevo ingreso ya de nuestra enseñanza. El alistamiento de cada una de sus áreas para el reinicio del curso escolar 2019-2020 y con vistas a la apertura del próximo periodo lectivo en noviembre es una realidad en el Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Roloff de Cienfuegos, un centro interno destacado por su eficiente labor docente educativa. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.